¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente en la pantalla de Apadrinando, que estamos por América Sport, que estamos por YouTube. Bueno, hoy para ver lo que aconteció en Carlos Casares, la jineteada que se realizó el domingo 12 de marzo, un poquito atrasado por las demás fiestas que teníamos, gracias a Dios, muchas fiestas están confiando en Apadrinando para que estemos con nuestras cámaras. Y bueno, el señor Juan de Borburo hizo su jineteada con un buen éxito, una linda jineteada que van a tener la posibilidad de apreciarlo en el programa el día de hoy. Categoría grupa para aficionado, categoría bastos y encimera, montas especiales, broche de oro cuero tendido. Bueno, un poquito de todo, una linda fiesta para ver en esta hora de tradicionalismo, en esta hora de Apadrinando. Y bueno, comenzamos con la gran jineteada en Carlos Casares, Club Deportivo. Ahí están los espectadores llegando al predio de jineteada. La gente de trabajo ya estaba preparados, los reservados en la maroma. Los jinetes tomando mate, esperando el momento. Bueno, los que iban llegando se iban acomodando para ver el espectáculo de jineteada. El paisano Mirella, que le daba la bienvenida al personal de campo, bandera del club, bandera bonaerense, la gente que comúnmente llamamos gente de trabajo en el campo de jineteada, la encargada de que el espectáculo se lleve a cabo, acarreando reservados, capataz de campo, apadrinadores, desensilladores, maromeros, bueno, un grupo importante para desarrollar el evento de la jineteada como en toda fiesta. Este sábado y domingo estamos en Colonia Inés y Carlota, capataceando una vez más en La Pampa, en las 34 ediciones de la jineteada, la yerra y el entretenimiento gaucho. Y bueno, la paisanada que izaba la bandera, cantaba el himno nacional, autoridades del club, organizador, el público en general también con el himno patrio, y se venía la rueda de grupa, el jurado que estaba con planilla en mano. Escobar iba a ser el primer jinete que abría la rueda de grupa con caballos a sorteo. Ahí está este joven jinete que, bueno, le ganaba el reservado. Por ahí nos falta información de esta fiesta en el planillaje que nos enviaron desde la organización. Y bueno, le pedimos disculpas por ahí si no nombramos algún caballo. Bueno, no tenemos la tabla del puntaje. Nacho Sánchez, otro de los jinetes que salía al ruedo, también le tocaba caer un revuelo. Por suerte no pasaba a mayores. Ahí está el joven jinete Nacho Sánchez cumpliendo con la monta. La fiesta de las tropillas entabladas y la jineteada en San Antonio Areco este sábado y domingo 6 y 7 de mayo en San Antonio Areco, Parque Criollo Ricardo Guiraldes. Por allí andarán las cámaras de Apadrinando de la mano de Ayelén, de la productora de este programa. Y se iba el jinete de 9 de julio, Juan Navarro. Ahí está Juancito Navarro cumpliendo con la monta, categoría grupa, joven jinete. Bueno, lo complicaba acarreándolo un poquito en las riendas, lo sacaba para atrás de la grupa y le ganaba el overo a Juan Navarro. Se iba el Socarse, ahí está otro de los jóvenes jinetes que montaban en esta categoría de grupa. Qué bueno, importante que las organizaciones hagan estas ruedas de grupa para aficionados, para ir formando jinetes, ya que ha cambiado mucho los tiempos y antiguamente el jinete se hacía en el campo, mensualeando, domando potros. Hoy ya esas actividades no están
y el jinete se va haciendo de a poquito en las ruedas de jineteada, en las, los que tienen la posibilidad de montar petiso empiezan desde más chico, si no luego vienen estas ruedas de aficionado, donde de a poquito se pueden ir haciendo jinetes nuevos. El que veíamos en imagen era Alexander Chamorro. Ahí está, uno que llegaba al tiempo de jineteada. El caballo que se iba para arriba. El jinete que trataba de quedársele. Bueno, también la posibilidad de estos jóvenes jinetes que tienen de, a través de estos videos, de estas filmaciones, de ir viendo y poder corregirse, poder ir aprendiendo a jinetear un caballo. Rodrigo Romero. Ahí está Rodrigo Romero tratando de no caerse. Se le quedaba con las manos en las riendas. Se ve que se veía complicadito el jinete. Ahí está la repetición para Rodrigo Romero. Y viendo, bueno, volviendo al tema de los aficionados, felicitar a los organizadores que piensan en el futuro de la jineteada. Esto es pensar en el futuro de la jineteada. Primer festival de destrezas criolla en Bedia, con la coordinación de Lalo Arce. Prueba de rienda con importantísimos premios. Ya está toda la programación aquí en Apadrinando. Bedia, provincia de Buenos Aires. Cuando veíamos la monta de Agustín Aguilar, ahí está, joven jinete Agustín Aguilar en esta rueda categoría grupa. Entendemos que para la organización es por ahí un costo importante de cobertura social para los jinetes, seguros y también la contratación de reservados. Pero bueno, el esfuerzo vale la pena pensando en que de acá pueden hacerse jinetes para el día de mañana. Ahí está otro de los jóvenes jinetes que, bueno, como decía recientemente, por ahí mirándose tienen que ver y ir corrigiéndose para aprender a jinetear. Lucas Santucho, ahí lo vemos en la reiteración, que vemos, ahí ve, el caballo se iba parando, donde precisaba que lo tocara atrás con las espuelas, lo toca adelante y bueno, no colabora con nada para que el caballo continúe. Es difícil también para el caballo hacer una corcoviada si el jinete no colabora en su manejo, diríamos, ¿no? Juan Porri es el jinete que tenemos en acción. Martín Molina. Ahí está el jinete Martín Molina, categoría grupa. Y bueno, tenemos que informarles que está en marcha la tercer jineteada de las Pilchas Gauchas en González Moreno, partido Rivadavia, provincia de Buenos Aires, para el domingo 3 de septiembre con la coordinación de Javier Crep. Vamos a ir teniendo información de la fiesta de Javier Crep en los pagos de González Moreno para el domingo 3 de septiembre. Juan Toledo, ahí está otro de los jóvenes jinetes, Juan Toledo, donde bueno, también como se hacen jinetes, se hacen reservados, porque en esta categoría se van echando los potros nuevos para ir probándolo, para que ir zarandeando en las manadas los potros que van saliendo, el que queda y el que no queda, es un trabajo ambos en pensamiento del futuro de la jineteada para ir haciendo reservados y jinetes. También la fiesta de José Carlos Ledesma en Tres Algarrobos para el domingo 2 de julio. Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires. Y se iba Matías Sucere. Ahí está en este petiso seino, medio ligerito para adelante, tratando de cumplir con la monta, tratando de quedársele arriba y sumar puntos. Ahí está el joven jinete Matías Sucere. Fermín Leuca en un tordillo que sale para adelante, lo va buscando, lo corre para adelante, para atrás y bueno,
donde lo entró a hacer a jugar en el lomo, le fue ganando el reservado. Recuerde que nosotros estamos grabando, por ser lunes feriado, antes de este martes que está saliendo el programa al aire. No tenemos la información, pero sí va a estar en todas las redes sociales y va a estar en el próximo programa padrinando del ganador, si es que los hay, del primer sorteo de la fiesta de apadrinando, el sorteo de la entrada rifa. Nosotros, porque el lunes feriado, tenemos que estar mandando el día viernes anterior al martes el programa a Buenos Aires, a América Sport. Agustín Torcaso, ahí lo tenemos, al jinete de los pagos de 9 de julio, Agustín Torcaso, en categoría grupa, que se chocaba uno de los apadrinadores, y lo veíamos a Dante Piñarelli. Bueno, el cara blanca que salía trabajando con la boca arriba, pegaba un remolino y lo bajaba al jinete. Ahí lo vemos a Fabio Rodríguez también, seguramente era potro de su propiedad. Johnny Melgalejo, ahí está, el Johnny Melgalejo, arrebenque cruzado, de a rato adelante y atrás, cumpliendo con la monta. Ahí va, con ganas el potro, lo hacía cabecear, pero lo aguantaba el jinete bien cerradito. Gran jineteada y folclore en Arroyito, provincia de Córdoba, el 9 de julio. Organiza Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui. Y el ganador, el primer premio en esta categoría grupa, era para Matías Sucere. El segundo premio era para Agustín Torcaso. Y el tercer premio para Martín Molina. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Buenos Aires Latina Producciones Artística presenta sus artistas exclusivos, los número uno del folclore, como lo son los manceros santiagueños de Leocadio Torre. Los auténticos legendarios Conjunto y Botín. Estos maravillosos artistas y otros recorren todo el país. Donde usted lo requiera, no lo dude, llame ya. Por consulta, dirigirse al teléfono 011-2256-1785. La opción del momento para tu evento privado o público, Buenos Aires Latina Producciones. 6 y 7 de mayo, fiesta de las tropillas entabladas y jineteada en San Antonio de Areco. Parque Criollo Ricardo Huiralde. Sábado 6, rueda en cuero tendido con la tropilla al relincho de Roberto Sils. Entrevero y jura de tropillas entabladas. Domingo 7, entrevero en cierre y suelta de tropillas entabladas. Rueda en categoría bastos y encimera con final. Grandes montas especiales. Joaquín Criollo en el Ganso de Sosa, Gervasio Lennon en el Paso Doble de Mendizábal. Tropillas que estarán presente: La Bochinchera de Cugat, Los Cimarrones de Somano, Los Orientales de Pedro Leite, Los Bonitos de Sosa y Los Taitas de Mendizábal. 6 y 7 de mayo, San Antonio de Areco los espera. Auspicia AgroDAS, importante servicio al agro en semillas, protección de cultivos y cereales. Bueno, se siguen sumando fiestas, se siguen sumando publicidades de distintas jineteadas. También tenemos que darle la bienvenida a Buenos Aires Latina Producciones, de la mano de Yayo Gómez, representante artístico de distintos conjuntos, entre ellos
Los Auténticos Ibotí, Los Manceros Santiagueños, que a partir de hoy van a estar también en las tandas de Apadrinando, ofreciendo sus productos de conjuntos artísticos para los festivales. Y bueno, también se siguen sumando fiestas. General Valdicera, nuevamente confirmada su fiesta para el mes de septiembre, donde también va a estar nuevamente el programa Apadrinando. Este fin de semana está el programa Apadrinando de la mano de Ayelén por San Antonio de Areco. Nosotros estaremos capataceando, como hace muchos años, allí en Colonia Inés y Carlota, provincia de La Pampa. Distintas fiestas que se siguen sumando a la cartelera de Apadrinando. Fiestas con sus publicidades, fiestas que ya confirmaron la presencia del programa. Así que se viene un año cargadito de fiestas donde usted puede seguir a través de la pantalla de América Sport o de YouTube las jineteadas de distintos puntos del país. Ahora sí, continuamos con lo que estábamos viendo con la fiesta de Carlos Casares, domingo 12 de marzo. Y ahora sí, nos metemos en la categoría Basto y Encimera, caballos y jinetes elegidos, muy buen premio en efectivo para los ganadores. Comenzaba el plato fuerte de la fiesta, Rubén D'Artés y la guitarra de García. Ahí está el jinete de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Tarea cumplida. El puntaje oficial para Rubén D'Artés es de 2,50. Ahí está. Y bueno, queremos decirle que estaremos presentes en las fiestas patrias de Saladillo, en la grande del invierno de la provincia de Buenos Aires, el 6, 7, 8 y 9 de julio, con nuestros reservados, con el programa Apadrinando. Estaremos un año más en las fiestas patrias de la familia La Forcada. Emiliano Bazán, ahí está el joven jinete de Deró. Tarea cumplida para el Emi Bazán. Veremos qué decía el jurado. 3 puntos montando el Sin Palabras de Mandarino. Buenos reservados de toda la provincia habían llegado a la fiesta de Carlos Casares. Muy buen margen de público también. Bueno, una muy linda fiesta que por razones obvias no pudimos estar presentes nosotros, pero sí nuestro equipo, nuestras cámaras estuvieron registrando la monta de Gonzalo Lara en el oriental de Juan Cruz Sierra, que le ganaba un potro nuevo con mucho futuro, salía enojado, le ganaba a un hombre muy seguro en las distintas categorías, Gonzalo Lara. Juan Mañagorri en la gata reservada, que le ganaba cerquita el palo de su propia marca. La gata salía complicada las vueltas y lo dejaba pensando al paisano. Se iba el Nico Jiménez en la compartida de Ricardo Carnevale de los pagos de Trenquelauquen. Ahí está el pajarito Jiménez. 1,30 el puntaje, la yegua que se tendía, se iba rápido, el pajarito que no la podía armar. Y bueno, no estaba con el día la reservada. Sabemos que con esta yegua ha cobrado premios en algunas otras fiestas. Y se iba Silvio Roja en el único reservado de García. Ahí iba enojándose el único y le ganaba a Silvio Rojas. Ahí está el hombre incentivándolo, tratando de que el caballo hiciera un poco más. Lo lleva, lo trae, lo complica, lo deja al costado del basto y se va ganando. La más campera de las jineteadas es en Ticino, provincia de Córdoba, el 6 de agosto. Ticino
en marcha la más campera de las jineteadas. Y se iba Lucas Lumelli. Bueno, se iban al suelo. El reservado que se quería levantar, el hombre que quería salir junto, luchaban y al último se desprendía del drogadito de García el jinete Lucas Lumelli. Corría un poco al jurado, al apadrinador. Y bueno, también confirmada la fiesta de Valdisera para el domingo 10 de septiembre. Confirmado el equipo de apadrinando, las cámaras de apadrinando estarán en General Valdisera un año más. Cruz Varela, el jinete de los pagos de Capilla del Señor. Ahí está el capillero en un moro que por ahí no fue la expectativa que tenía sobre este reservado. 2,80 reservado el 3 vueltas de los hermanos Agüero. Buen trabajo del jinete. Y se iba el jinete local, Sebastián Locastro, en la modelo de Pereira. Ahí está el Seba Locastro en categoría basto y encimera, la reservada la modelo. Linda la monta, enojada iba la reservada. Veremos qué decía el jurado con respecto a esta monta. 4 puntos para Sebastián Locastro. Ahí está una de las lindas montas en la tarde de Carlos Casares. La jineteada del año en el Club Gorra de Cuero de Carlos Tejedor. Cambia de escenario la jineteada del año. El domingo 17 de septiembre coordina Miguel Ferreira y su familia. Allí estaremos un año más con el equipo completo de apadrinando. Gustavo Bustamante y el Candil de Rodríguez. Ahí está el jinete Bustamante tratando de sacar corcovos. Y bueno, se quedaba el apadrinador con el jinete en brazo. 2 puntos para Gustavo Bustamante. Y se iba Cato Zamacona, la petaca del Emembrit. Ahí está el campeón de diamante, Cato Zamacona, diamante 2023, categoría bastos y encimera. Montaba la petaca reservada del Emembrit. 2,50 el puntaje para este jinete. Esta fiesta de apadrinando ya está en marcha, ya tuvimos el primer sorteo, pero podés seguir participando y podés entrar los dos días de fiesta con la entrada que cuesta 15.000 pesos, que la podés pagar en 5 cuotas de 3.000, que podés ganar importantes premios en efectivo y que te podés ganar también una camioneta doble cabina 0 kilómetros. La fiesta de apadrinando domingo 15 y lunes 16 de octubre. Juan Pedro Gasparini, la monta que veíamos recientemente. Estamos en la repetición. La reservada en este caso, la Puma de García. Ahí está Juan Pedro Gasparini. Y Brian Rojas y la mal comprada de Mandarino. Ahí está el jinete radicado por los pagos de Bonifacio. Y Brian Rojas. Cinco puntos para el jinete que montaba la mal comprada de Mandarino. Vaya a saber por qué le ha puesto ese nombre de Hernán Mandarino a esta reservada. Diego Gutiérrez y la ceniza de Bornicú. Ahí está, enojada la ceniza, le hace un tiro rastrero, dijera algún relator. Se volvía y lo dejaba
en el pasto al jinete Diego Gutiérrez. ¿Cómo andan, niños, niñas? Luis Prátula y la gargantilla de Juan Cruz Sierra. Ahí está el jinete de Tres Arroyos, el tropillero de los pagos de Chivilcoy. Luis Prátula cumpliendo con la monta, como siempre, jugándose, vistoso, la yegua que le respondía, y el jurado que decía 7 puntos para Luis Prátula en la gargantilla de Juan Cruz Sierra. Venía acusando algún dolor Luis Prátula, y se iba Gervasio Lennon, el parecido de Rocco. Ahí está el jinete bonaerense. Y bueno, si querés comprar videos de las fiestas, comunicate con Ayelén, con la productora de este programa, al 2392-558135. Y bueno, con la nueva tecnología te mandan un pendrive, pueden mandarte dos o tres fiestas, las que más te interese y tenés para mirar jineteadas, con un pendrive, dos o tres fiestas buenas, en el momento que vos quieras. Veíamos la repetición de Gervasio Lennon y se iba Pablo de la Rupe. Ahí está Pablito de la Rupe y el Carolo de Ferro. Cumplía Pablito de la Rupe, el apadrinador que se quedaba con el jinete en brazo, y el jurado que decía 2,50 el puntaje para Pablo de la Rupe. Juan Orreco y el bisnieto de García. Ahí está, enojado el bisnieto, y le ganaba bien el caballo, de punta salía, se plantaba con ganas, iba enojadito, le ganaba las riendas y se iba ganador. Pausa, ya seguimos después de estas publicidades apadrinando al deporte gaucho. Trigésimo quinto aniversario, fiesta provincial y nacional de la yerra, jineteada y entretenimiento gaucho en Colonia Inés y Carlota La Pampa. Los días 6 y 7 de mayo, sábado 6, desde las 14 horas, gran juego de riendas libre. Domingo 7, a partir de las 8 de la mañana, yerra por el campeonato para firmas comerciales y centros. 11:30 horas, broche de oro en categoría grupa con jinetes invitados. Tato Ramos, Brian Mormón, Luis Prátula, Matías Escobar, Martín Juárez, Facundo Prátula, Martín Torres y Johnny Ojeda. Por la tarde, rueda en bastos con encimera con jinetes invitados y caballos a sorteos. Dos grandes montas especiales, Agustín Reales en el refusilo de Enzo Vega en categoría de bastos con encimera y Tato Ramos en el temporal de Gino Reales en categoría grupa. Recuerde, el 6 y el 7 de mayo, Colonia Inés y Carlota La Pampa los espera. El 21 de mayo se abren las tranqueras del Fortín Guerrero en Mataldi, provincia de Córdoba. Juegos de riendas de mansos con tambores a 8 metros. Prueba de riendas de potro clasificando para Saladillo. Gran contrapunto de tropillas en categoría de bastos con encimera. Dos reservados por tropillas. Importantes montas especiales en categoría de bastos con encimera. Juan Cruz Quintero en el Torito de Dúo. Pedro Galeano en el Buen Pial de Magallanes. Pipo Quintero en la Tour de dúo. En categoría de grupa, Gatito Carrizo en el Yarará de Santa Cruz, y en categoría cuero tendido, Nacho Veró en la Busca Plata de Hermanos Peirano. Imperdible, la grande del Fortín Guerrero es el 21 de mayo en Mataldi, provincia de Córdoba. Gran jineteada y desfile en Arrecife, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo, con 80 montas en dos categorías, grupa y bastos con encimera. Seis importantes tropillas, los bonitos de Sosa, la cimarrona de Hermanos Somoanos, los teros de Urrutia, la surera de Zap, la bochinchera de Cugat y el fiador de Aldazábal.
tres imperdibles montas especiales. Manuel Sánchez en el campo afuera, Emiliano Lali en la Cruz de Guerra y el Indio Albornoz en la Buena y Santa Caballada de Cugat. Gran entrevero de tropillas, broche de oro en categoría cuero tendido. El esperado sorteo final de la rifa del festival. Para el cierre, la actuación de Peteco Carabajal. Organiza Peña El Penacho, patrona paisano, el 25 de mayo. Todos los caminos conducen a Recife, provincia de Buenos Aires. Bueno, el campo desde el aire, una muy linda imagen, pero en los palenques estaba el vallauquero de Merli con la monta de Santiago Eira, ahí estaba jugándose uno por defender el lomo, el otro por sumar puntaje para la competencia de la jineteada. Tiempo de campana, tiempo del apadrinador, tiempo del jurado que decía 4 puntos. Se iba Juan Lali, Juan Martín Lali, que no tenía suerte, pero sí se le levantaba arriba el Satanás de Merli, le titubeaba para salir y nuevamente se iba al suelo. Tiro complicado, se venía al suelo, una revolcada difícil, pero lograba salirle arriba el jinete. Se quedaba, no quería mover, movía nuevamente y bueno, pero sin ganas, nuevamente se iba al suelo. Martín Torcaso y la mucama de Milovic, ahí está el jinete de los pagos de 9 de julio con la reservada de los pagos de Teolina de Milovic, ahí está Martín Torcaso que cumplía con el tiempo. 2,50 decía el jurado. Trabajaba, le daba las riendas donde se quedaba en el aire. Bueno, un buen trabajo de Martín Torcaso. La fiesta de las tropillas en tablada y la jineteada. Recuerde, este sábado y domingo San Antonio Areco. Allí estarán las cámaras de Apadrinando. Agustín Garay y el Tata Dios de Torrosogasti. Ahí estaba el jinete de los pagos de Deró. Bueno, lamentablemente después de la campana, en un mal entendimiento con el apadrinador, se iba el jinete al suelo. 3 puntos para Agustín Garay. Nosotros estamos capataciando la fiesta de Colonia Inés y Carlota en la provincia de La Pampa este sábado y domingo. Los jurados que conversaban y miraban la monta de Nico Amaya en la discutida de Bazán. Ahí estaba reservada la discutida, que iba enojada. El Nico Amaya que la acompañaba, la festejaba con el rebenque arriba. El jurado que decía 6,50 el puntaje para Nico Amaya en la reservada la discutida de Bazán. Juan Muñoz y la traviesa de Sterlich. ¡Ay, que era traviesa en serio! La llevaba lindo el hombre. Entraba a martillar, entraba a enojarse, entraba a hacer tiro. Y en el zambullón lo llevaba con las riendas y se iba sola con el recao sobre el lomo. Luis Aguirre y el estribo reservado de Fabio Rodríguez de Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires. El jinete también del mismo pago. Ahí está Luisito Aguirre. Y recordarles que el 25 de mayo está el gran desfile jineteada en los pagos de Arrecife. Coordina Marcelo Cugá la jineteada. 3 puntos decía el jurado para Luis Aguirre en el estribo de Fabio Rodríguez.
Damián Milovic y el discreto de Milovic, de su propia marca. Ahí está el discreto que salía enojado, salía para arriba, le iba haciendo tiro, le cambiaba el chirlo, lo cruzaba el jinete, le cambiaba los estribos de lado, lo cruzaba nuevamente sobre el cogote y se iba ganador el discreto de Milovic con su propietario sobre el lomo. Lo dejaba de a pie a su propietario Damián Milovic. Rodrigo Rubiera, el jinete de los pagos de Timote, en la lunita de Usinca, ahí estaba, rapidita la yegua, llegaba la reservada en busca del apadrinador, 2,50, decía el jurado, la monta de Rodrigo Rubiera. Emiliano Palma y el Lobizón de García. Ahí había salido trabajando fuerte con la boca el Lobizón. Emiliano Palma, que se jugaba tiro a tiro tratando de sacar un corcovo más, y el jurado que decía 2,50 el puntaje de Emiliano Palma. Masi Bazán y el Rincón, de los hermanos López, de la Prida. Ahí está el zurdo jinete de Heró, en este gateado de Masi López, joven tropillero, criador, hombre que siempre está buscando genética para sacar reservados. 6 puntos, decía el jurado, que hacía Masi Bazán en este gateado de los hermanos López de la Prida, el Rincón. El primer festival de destrezas criollas en Bedia, el 4 de junio, coordina Lalo Arce. Atención, rienderos, muy buena plata en premio para la fiesta de los rienderos, allí de las destrezas criollas en Bedia. Y se iba Sebastián Atorrosagasti en la Linqueña. Ahí estaba el jinete trabajando con las espuelas, con el rebenque. 3 puntos, decía el jurado, para Sebastián Atarrosagasti en la Linqueña de Usinca. Emiliano Gardiner, padre, en esta reservada de Pablo García. Ahí está el legendario veterano jinete, pero siempre vigente, Emiliano Gardiner. 3 puntos para el jinete de Coronel Suárez. La jineteada de Tres Algarrobos, la que coordina José Carlos Ledema, es el 2 de julio en la provincia de Buenos Aires. Emiliano Gardiner, hijo, el zurdo jinete, campeón del Prado de Montevideo en la última edición en esta categoría, la del Basto Argentino. Ahí está el campeón que le tocaba perder en esta ocasión. El reservado era el Rayado de los hermanos López. Ahí está, los campeones también se caen. Un buen reservado de los hermanos López de la Prida. Joaquín Zavala y el croto de los hermanos Agüero. Ahí está una revolcada para Joaquín, no podía salir de arriba el croto, que había salido con ganas, y en esa vuelta se iba de mano, se pasaba Joaquín, volvía al recao con los estribos puestos, pero bueno, en la vuelta la en el revolcón le ganaba el reservado. Brian Gómez y el Antojo, legendario reservado finalista de las grandes fiestas, el Antojo de Mandarino. Se va ganando el Antojo de Hernán Mandarino a Brian Gómez. Ahí está, buen caballo
este lobuno de mandarino. Y bueno, le asentó bien la monta de Brian, se fue enojando y se fue ganador. Los jurados decían que el ganador de esta fiesta era Luis Prátula en la gargantilla de Juan Cruz Sierra. El segundo premio era para Nico Amaya en la discutida de Bazán. El tercer premio era para Masi Bazán en el rincón de los hermanos López. Desde General Madariaga tiene una nueva propuesta para las montas especiales, pensando en el buen espectáculo y principalmente en la gran expectativa de su festival. En Bastos y Encimera, El Vengativo, un reservado que viene ganando admiraciones en los distintos ruedos. Y en Grupa, El Matrero, que ya dio las pruebas de reservado ganador, topándose con jinetes mentados en esta categoría. Dos reservados hijos del legendario Recuerdo Gaucho, nietos de la Rana de López Pérez y el Talero de Burato. Continuando con la genética en los campos de jineteada. Para su contratación, llame al 02-267-533570 de Cacho Aldaz. Primer festival de destrezas criollas en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 4 de junio por la mañana, juego de riendas para menores de 13 años y para dama. Por la tarde, juego de riendas libres con importantes premios. Al primero, 90 mil pesos. Al segundo, 70 mil pesos. Al tercero, 50 mil pesos. Y en el repechaje, 35 mil pesos al cuarto, 30 mil pesos al quinto y 25 mil pesos al sexto. Estarán presentes las gateras de Stud de Pablo Crespi de Pergamino, auspicia Municipalidad de Leandro N. Alem, coordina Lalo Arce. Por consultas, diríjase al número que aparece en pantalla. El 4 de junio la cita es en Bedia, provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, estamos con Prátula, el ganador de la rueda de basto. Así es, hoy tuvimos la suerte, buenas tardes a todos, así que un poco para decir, contento nomás. Bueno, ¿qué esperabas, qué expectativas tenías con el caballo que montaste? No, venía a montar dos yeguas nuevas, no la conocía la yegua y me había llamado Juan Cruz Sierra, el dueño de la yegua, a ver si la quería montar y bueno, y justo después surgió para venir a hacer una monta especial, que bueno, después yo venía con una elección y tuve un desgarro y la hizo Emiliano Gardiner por mí. Así que bueno, dentro de todo, bastante sano y contento para las casas. Contento de haber cobrado y volver sano, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y a seguir otro domingo más. Sí, capaz que vamos a parar unos fines de semana a ver si acomodamos el cuerpo, pero bueno. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a la titular de la talabartería El Siete Luces, Ximena González, de 9 de julio, que también nos estuvo dando una mano, nos estuvo haciendo de notera allí por los pagos de Carlos Casares, trayendo la palabra del ganador de las ruedas. Se venía el broche de oro, cuero tendido, ahí estaban los jinetes que iban a participar del mismo, con sus respectivos reservados. Gustavo Andrade, el paisano Mirella, que estaban en los relatos, en la animación de la jineteada. Bueno, ahí está Johnny García encuerando su reservada y se iba el primero de ellos, el Pajarito Jiménez. En esta reservada de Pablo García se iba ganadora, muy buena la potra, salía con ganas, enojada. Seguramente una yegua con futuro en los ruedos de jineteada. Se iba a ir Nico Amaya, otro de los potros de Pablo García, también se iba ganador. El potro que montaba Nico Amaya y era de Pablo García. Emiliano Bazán,
también categoría cuero tendido en este broche de oro, otro de los potros que salía con gana, enojado, corcoviando arriba, el Emi que ya lo tenía, veremos si llegó, sí señor, llegó a la campana, 4 puntos para Emiliano Bazán, otro haciendo tiros con muchas ganas, explosivo, ahí está, el jinete de los pagos de Deró. La fiesta de Saladillo, fiestas patrias 6, 7, 8 y 9. Importante cantidad de potros inscritos, también importante cantidad de mansos, de damas, de niños, la cual asegura ya un alto porcentaje de público en las entradas. Pablo Bucinca era el que cumplía la monta en la categoría cuero tendido, en este blanco, medio huevo de pato, y el jurado que decía 3,50 el puntaje para Pablo Bucinca. Ahí está Pablo acusando algún dolor cuando se iba Emilianito Gardiner. Ahí estaba el campeón del Prado del Basto argentino. Enojado el potro, se iban junto al suelo y bueno, Emilianito que le entregaba el cuerpo, seguramente había sido fuerte el apretón, cayó con gana y tenía mucha energía ese potro. Juan Martín Lali, ahí está, el de Coronel Vidal, fue cortita la pelea, ahí nomás, cerquita, en el segundo salto lo dejó de a pie al jinete vidalero. Cruz Varela, el de Capilla del Señor, hombre seguro en esta categoría, la del cuero tendido, como la clina, bueno, cumplía también con la monta. Cruz Varela, 2,80 el puntaje para el flaco morocho de Capilla del Señor. El primer premio era para el hombre de Deró, Emiliano Bazán. El segundo premio era para Pablo Bucinca. Edición de Fiestas Patrias de Saladillo, los días 6, 7, 8 y 9 de julio del 2023. La Grande del Invierno se prepara para la prueba de rienda. Consulte a los números que aparecen en pantalla. Recuerde, la Grande del Invierno son los días 6, 7, 8 y 9 de julio, Saladillo, Buenos Aires. Décima sexta fiesta de Apadrinando, domingo 15 y lunes 16 de octubre. En América, provincia de Buenos Aires, ya se encuentra en circulación la entrada mayor. Adquiérala y participe a un valor de 15.000 pesos, pagaderos en 5 cuotas de 3.000 pesos cada una. Sortea durante 4 meses a partir del mes de abril en la última jugada por Quiniela de la Ciudad Nocturna al primer premio 200.000 pesos y al segundo 50.000 pesos. Pero además, el gran premio al cumplimiento el 26 de agosto con 700.000 pesos al primero y 300.000 pesos al segundo premio. Y el increíble sorteo en el campo de jineteada ante escribano público el día 16 de octubre de una camioneta Renault Alaskan, cabina doble, 0 kilómetro. Este año nos acompañan Asociación Cooperadora Escuela número 1, Asociación Cooperadora Escuela Técnica número 1, Asociación Civil Mapuche Rugby y Subcomisión de Hockey de Barrio Norte. La 16ª fiesta de Apadrinando ya está en marcha. Bueno, ya para ir cerrando el programa, estamos en el último galope, se venían las especiales, la que iban a cerrar la fiesta de Carlos Casares, ahí vemos desde el aire el desfile de tropilleros y jinetes de las montas especiales.
La gran jineteada, la más campera en Ticino, provincia de Córdoba, se realiza el domingo 6 de agosto. Coordina Martín Esteves. Ahí sale siempre el teléfono de informe. A quien se quiera comunicar con Martín Esteves lo puede hacer. Se iba Emiliano Bazán y la despedida de Juan Cruz Sierra en categoría cuero tendido. Ahí está el de Deró, el ganador que había sido de broche de oro con el cuero tendido en la misma categoría en esta monta especial en la despedida de Juan Cruz Sierra. La vuelta de honor con el sombrero en la mano que se ganara en el ping-pong del año pasado. Y atención, que en los próximos días seguramente ya va a estar volviendo a Yelén con el ping-pong de apadrinando. Ahí está el campeón del Prado 2023 del Basto Argentino, Emilianito Gardiner, también cumpliendo con la monta que montaba otra de las reservadas de Juan Cruz Sierra, y esta era la Esmeralda. Emiliano Gardiner, hijo, el zurdo jinete de Coronel Suárez, dejando un lindo espectáculo en este especial. La Grande de Valdisera, el domingo 10 de septiembre, coordina Federico Garegio. Estamos con el programa apadrinando por Valdisera nuevamente. Y se iba Gonzalo Lara en el Chapulín de Sierra categoría Grupa. Ahí está el jinete de los pagos de 9 de julio, Gonzalo Lara. Otra de las lindas montas en el reservado, el Chapulín de Juan Cruz Sierra. La jinetía del año en el Club Gorra de Cuero de Carlos Tejedor, el domingo 17 de septiembre. La fiesta de la familia Ferreira. Y se venía la monta de Fermín Bazán, el más chiquito de los Bazán. El más chiquito es el del Emiliano que apareció ahora. Este es el del Masi, que ya está haciendo sus primeras armas y que, bueno, se caía jineteando en la secretaria de la Puria. Ahí estaba el Fermín Bazán, que estaba ya en un especial en un ruedo de jineteada. Ahí daba la vuelta cosechando los aplausos de la gente, y el que se iba era su padre, el Masi Bazán, que montaba el Intocable de Busto en categoría clina. Ahí está el Masi Bazán en el Intocable de Busto. Linda la monta, vistosa, el Masi con el rebenque arriba, cruzándolo, castigando muy elegantemente. El jinete de los pagos de Deró, como siempre, muy elegante para jinetear. Con esto estamos llegando al final, pero antes los escuchamos al organizador de esta fiesta, el señor Juan de Gorgullo. Hola a toda la gente de Apadrinando. Bueno, Ayelén se encuentra en Guaminí y acá estamos en el Deportivo Casares, ya finalizando la fiesta de Carlito Legerburo. Carlito, contanos, ¿cómo te fue este día? La verdad. Jimena, buenas tardes a todos. No esperaba tanta gente, la verdad que no esperaba tanta gente, mucha gente. Y bueno, gracias, gracias a todos, a vos, a todo, gracias al público, a los jinetes, tropilleros, todo. Gracias, gracias por haberme acompañado este día tan especial para mí. Gracias. Bueno, y ya pensando en alguna otra fiesta, me parece, ¿no? Sí. Si el club por lo menos quiere, vamos a hacer otra. Y pronto nomás, si Dios quiere, ¿eh? Y lo más lindo de toda la fiesta es que salió todo en horario, la monta de grupa terminada a las 12, la sí. Grupa de la tarde. Sí, traté de cumplir con lo que había dicho y bueno, gracias a los que me ayudaron también, y pudimos cumplir con todo, con las especiales, el broche, todo, pudimos cumplir con todo. Dos, tres chicos nomás no pudieron montar el broche porque se golpearon, pero bueno, son cosas del deporte. Pero después, muchísimas gracias a todos, gracias, y especial a vos, Jimena. Bueno, Carlito, muchas gracias por tenernos en cuenta. Hasta la Batería del 7 Luces y apadrinando. Desde ya, muchísimas gracias.
por vuestra atención. Muchísimas gracias. Los reencontramos la próxima semana para seguir apadrinando al deporte gaucho. Hasta la vuelta, mis amigos.